Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, ya salió la actualización, esta nueva actualización que salió el día de hoy. Primero que nada, me gustaría que dejaras tu poderoso like, suscripción, muerte, que es lo más importante. Para la gente que quiera actualizarlo vía APK, está en el comentario fijado. Recuerden que se actualiza con XAPK Installer, lo seleccionas normal y pues básicamente das el archivo APKS. No debes extraer el archivo. Cargas, seleccionas XAPK Installer. Y lo básicamente es la actualización que ha salido el día de hoy. En la actualización, dentro de la Play Store ha pesado 1.36 GB y dentro del juego ha pesado 1 GB. No sé cuánto ha pesado en App Store porque no lo he actualizado en mi iPad, pero en dispositivo Android, donde más me importa, lo he actualizado. Primero que nada, los 30 FPS parece que siguen capados. En algunos dispositivos puede que no estén capados. Otra nueva ha añadido, de momento, como he estado visualizando algunas que otras cositas, pues fuera de lo común, creo que no han metido ni lo que es el dron de reconocimiento ni tampoco lo que es el lanzamiento de humo. Pero tenemos mira señuelo, que esto creo que lo metieron en la actualización pasada. Otra cosa es la nueva escopeta, que cómo se desbloquea la nueva escopeta. Debes hacer kills, quemarropa para desbloquear 30 kills, quemarropa para desbloquearla desde base. Pero debes hacer 4 misiones antes. ¿Cuáles son esas 4 misiones antes? 10 tiros a la cabeza, 10 kills matando con la mira, 10 kills desde la cadera y, si no estoy mal, la otra no recuerdo muy bien, pero bueno, más que eliminar con la escopeta. La última misión para bloquear la MX Guardian, que es la última escopeta, son 30 bajas básicamente con lo que es escopeta, bueno, con cualquier escopeta, pero usando quemar ropa. Está en el pase de batalla, pero yo creo que en este pase de batalla no aparece porque es una en la cual se bloquea del pase de batalla de Modern Warfare 2 y Warzone 2. Pero no hay problema, porque al final y al cabo lo solucionas. Cosa que me he dado cuenta, el menú está mucho más fluido en dispositivos Android. O bueno, al menos en mi dispositivo, ya no se pega como antes. Está más fluido. Recuerden que la colaboración de The Voice estará también en la tienda de Warzone Mobile. Estará llegando un poco más tarde, creo que a las 5 de la tarde estará llegando en mi zona horaria. Porque la tienda de Warzone Mobile se actualiza diferente a la de Modern Warfare 2 y Warzone PC. Otro añadido, bueno, además de que los 30 FPS están capados, otra cosa nueva y nuevas noticias que se me está informando vía Discord, que los dispositivos de 4 GB de RAM actualmente han sido añadidos en la Play Store y que ahora sí les aparece el juego nuevamente. Esas son muy buenas noticias. Fuera de lo normal, creo que estaríamos hablando más que todo del énfasis de lo que va actualmente el juego, cosa que me parece perfecto, y tendremos también nuevo evento el día de mañana. Tengo algo por el estilo. En fin, este evento termina en 22 horas, que es el evento que tenemos ahorita. Y empezará otro evento el día de mañana con nuevas skins, nuevas recompensas que se van a poder adquirir en Warzone Mobile. Así que te recomiendo que vayas a jugarlo si te da la oportunidad de jugarlo. Claro que sí. Ok, bueno, en fin. Otra cosa interesante y relevante es, pues, esperemos de que con esta actualización tengamos nuevas mejoras, nuevos detalles, más que todo en gama media. Lo de los 30 FPS escapados, en algunos va bien, en otros dispositivos no están capados los 30 cuadros por segundo. En los gama premium están capados, me refiero a los generación 1, generación 2, 80 o algo por el estilo, pero bueno, dependerá. El tema personalización, optimización y rendimiento se ha notado variablemente con las actualizaciones. Esperemos de que lo que es el sentir de la capada de los FPS no sea establecida, pero bueno, me gustaría que revisaran completamente su dispositivo, cómo les ha ido, cómo les va, y que actualmente pues tienen mejoras que pueden decir, loco, qué buenísimo que está la cosa. Eso sí, he visto alguna que otra mejora de rendimiento que se ha notado y eso me parece perfecto. O sea, en serio lo digo. El sobrecalentamiento creo que es algo en lo que están trabajando arduamente y ha estado, decirlo de esta manera, muy muy viable. En fin, eso más que todo. Y pues ahora estamos en partida, que pues ya me da risa cómo es este juego, que de repente se sube a los 60 FPS, pero dice el juego se acuerda, no loco, vos tenés escapado a los 30 FPS, porque la cinemática sí va a 60 FPS. Y después se baja y dice, Nel, acordate que estamos capados a 30 FPS. O va a 45, dependiendo. No, lo capa completamente a 30 FPS. Bueno, depende del dispositivo más que todo. Y aquí creo que se me bugueó. No. Fue lag, ¿no? Y tengo lag, obviamente. Estoy de Europa. Pero fuera de eso, todo creo que todo mediáticamente bien. O sea, mañana va a haber otro evento en el cual va a tener unas recompensas.
Y que ya veremos qué termina pasando. En lo que sí me estoy fijando, y es muy importante decirlo, es que el juego relativamente me va mucho mejor a como iba en las actualizaciones pasadas, así que mejor. Creo que a pesar de que va capado a 30 FPS, pues dependerá. Para los dispositivos que no tiene capado, ni nada por el estilo. A ver. ¿Qué onda, Tom? Toco, literalmente ando con lag, pero bueno, no importa. Estoy a más de dos. Hay más de 200. Entonces, bueno, viéndolo bien, vamos a ver si tenemos el volumen alto. Vamos, porque para que se escuche. Objetivo actualizado a la siguiente ubicación. Bueno, fuera de eso, fíjate que creo que éticamente el juego lo siento mucho más fluido, no lo siento con bajones FPS. O sea, más que todo va capado a los 30 FPS, cosa que en gama premium lo afecta mucho porque. Antes de la capada de los 30 FPS yo no tenía problemas, pero bueno, en fin. Esto creo que ayudará muchísimo a algunos que otros dispositivos para hacer reporte. Ellos mismos dijeron de que lo iban a capar. En algunos dispositivos no va a 30 FPS establecido. No lo caparon completamente. No es en todos los dispositivos que está capado. Así que bueno, dependerá de cada tipo de actualización o cómo lo vea la gente también, porque es primordialmente el cambio que puede afectar Pero o no que afectar que se pueda enemigo tocar. activo. Porque la opción gráfica a veces afecta muchísimo a todos los dispositivos posibles. De afuera de eso, el juego. Es que mira, fuera de osada estoy viendo que el juego no está capado a 30, pero lo obliga a estar capado a 30. Pero va más fluido, o sea, sí hay fluidez, más optimización para hacer el Gamma Premium, porque es que antes iba a 60 Atento, FPS. el equipo enemigo está rastreando su ubicación. Después fue que. A la espalda. De apuntarte la saben. Lleva uno. Ya me te hago el memento. Tengo ganas de memento. Venga. Pero vos también te querés mementear solito. Venga, venga, venga. Me van a matar. Qué bonito es el play y me van a matar. Y ve el lag del juego. Pero todo bien en casa. Evacúa a los rastreadores enemigos. Buen trabajo. Pon el pleito aquí, loco. Mira qué bonita la hice. Anda. Ah, sí. Entre los 10, sigue así. Ataque aéreo aliado en la zona. Victoria, muy buen trabajo. Pero. Bueno, hasta aquí el video de hoy de Warzone. Mobile. Si les ha gustado, déjame tu poderoso like, suscríbete a muerte que es lo más importante. Quiero saber en la barra de los comentarios cómo les va el juego. Espero que les vaya mucho mejor, honestamente te lo digo. Y pues, más que todo, eso en sí. Con esto me despido. Mi nombre es Destro32. Que la 1314 me los acompañe. Y nos vemos en un próximo video de Warzone Mobile. Claro que sí.